Muy buenas noches a todos nuestros directivos, maestros que siempre nos acompañan, como todos los jueves, en Comunicación en Acción. El día de hoy estamos jueves 20 de octubre y con un tema bastante interesante desarrollando en este webinar, ya webinar 57. ¿Cómo enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente? Un tema súper interesante que nos estará compartiendo nuestro gran maestro y amigo Fausto Herrada López, quien es expositor, conferencista nacional y con toda la experiencia que ha tenido también como especialista en el Ministerio de Educación. Estamos muy contentos de poder tener al maestro Fausto nuevamente en sala. Y bueno, vamos a pedir a todos nuestros maestros y maestras que puedan también compartir con este enlace, esta transmisión que lo estamos haciendo por el Facebook La UGEL SATIPO, a fin de que todos podamos beneficiarnos con este tema súper interesante que vamos a tratar. Saludar también a aquellos maestros y maestras del Perú, porque sabemos que Comunicación en Acción llega a nivel nacional. Y en especial a los maestros de la comunidad de docentes innovadores del Perú, asimismo de la comunidad de interaprendizaje asumiendo retos que siempre nos acompaña en estos espacios. Bien, vamos a pedir a nuestro maestro Fausto Herrada, al maestro Carlos y a los especialistas directivos que nos están acompañando también, maestros, si pueden activar su cámara, bienvenido sea para poder saludarlos. Hoy jueves 20 de octubre que ya estamos desarrollando Comunicación en Acción. Carlitos, te voy a dar el espacio para que puedas también vertir tus palabras y manifestar tu saludo a nombre de nuestro director de la UGEL SATIPO. Adelante, Carlitos. Muy buenas tardes, maestra Rode. Muy buenas tardes, distinguidos colegas, directores, maestros. Toda nuestra comunidad docente seguro ya está accediendo en algunos casos, muchos están ya presentes en esta sala. Y un saludo especial desde esta cálida ciudad de Satipo al maestro Fausto Herrera, que siempre está con nosotros ante los requerimientos de su apoyo profesional. Reciba usted, maestro, al igual que nuestros colegas también, el saludo cordial de nuestro director, el maestro Walter Isidro Cachón Camac, director de la UGEL SATIPO. El saludo cordial también de nuestro jefe del área de gestión pedagógica involucrado en estos temas de formación permanente en nuestros maestros, el licenciado Takuri Orellana Luis Ángel. Un abrazo cordial a todos ustedes. Bienvenidos a este espacio de aprendizaje permanente que ha implementado la maestra Rode a través de Comunicación en Acción. Y lindo el tema de hoy para estar prendidos de las ideas que nos va a vertir el maestro Fausto Herrera. Abrazos cordiales a todos. Bienvenidos. Muchas gracias, Carlitos. Y sí, como lo mencionabas, este tema, pues bastante comentado. Sabemos que como docentes desarrollamos competencias en nuestros estudiantes y lo que queremos es justamente ese actuar competente, que ellos puedan demostrar ante cualquier situación que puedan enfrentar. Y el día de hoy, justamente el maestro Fausto Herrada nos va a hablar y nos va a orientar cómo podemos enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Bien, vamos a presentarlo como se debe a nuestro maestro Fausto Herrada. Para ello vamos a compartir también algunos datos que tenemos de su trayectoria. Bueno, vamos a ver un momentito, vamos a compartir nuevamente. Invitamos a todos nuestros maestros también que nos acompañen, que compartan este enlace para que todos podamos beneficiarnos de este aprendizaje.
El maestro Fausto Herrada López actualmente viene realizando una maestría en tecnología educativa y competencias digitales en la Universidad Tecnológica de México. Él es magíster en gestión educativa, autor y coautor de diversos libros, especialista del Ministerio de Educación, responsable de la implementación del currículo nacional, esto asignado a la región Ayacucho por el Ministerio de Educación, los años 2017, 18 y 19. Asimismo, coordinador de la Estrategia Nacional Soporte Pedagógico, Ministerio de Educación, asignado a la región Ayacucho durante los años 2015 y 2016. Asimismo, especialista del Ministerio de Educación, encargado de supervisar la ejecución del programa de segunda especialidad en didáctica de las áreas de comunicación, matemática y ciencias. Como ya lo sabemos, capacitador, conferencista nacional con más de 20 años de experiencia. Capacitador en los diferentes programas del Ministerio de Educación, Plan CAD, Plan GED, PRONAFCAP, PELA y especializaciones diversas. Él también es docente universitario. Estamos muy complacidos y contentos de contar nuevamente con su presencia, siempre el maestro Fausto comprometido con la educación, compartiendo todas las experiencias que él va adquiriendo y realmente es aprendizajes significativos el que nos llevamos. Maestro Fausto, por favor, adelante su saludo inicial, por favor. Adelante. A ver, no sé si lo estamos viendo el maestro Fausto en sala. Maestro Fausto, adelante, por favor, para su Active saludo su camarita, inicial. Maestro. Active su camarita, maestro Fausto, por favor, para poderlo identificar en sala principal. Ah, ya, tiene problemas con el micrófono. En breve, a ver, de seguro va a solucionar. Maestro Fausto, a ver si pudiera de repente, en todo caso, salir de sala y retornar, aunque creo que ya está. A ver si puede activar su micrófono. Bien, Rode. Ahí Estoy está. Con la señal bastante débil. Me está botando acá en la sala. Ojalá que se restablezca. Oh. De seguro que sí. Su saludo, Maestro Fausto. Bien, colegas. Muy buenas noches, colegas. Un abrazo enorme a los amigos del área de gestión pedagógica de la UGEL Satipo, al cuerpo directivo, a todos los trabajadores y a todos los amigos, directores y docentes de la UGEL y también para quienes nos vienen siguiendo a través del Facebook. Una alegría estar nuevamente con ustedes en esta tarde para acompañarlos con un tema nuevo. Y bueno, yo voy a mantener apagado la cámara durante la presentación por prevención o precaución para fin de que no se me debilite la señal. ¿De acuerdo? Bien, entonces, no sé si ya podemos empezar todavía. Excelente, maestro Fausto, excelente. Solo mencionarle a nuestros maestros de que en breve vamos a pegar la asistencia. No se olviden de registrar, por favor, para poder también compartir con ustedes los materiales que nos dejan siempre nuestros ponentes y podamos poner ahí correctamente nuestros correos y responder también hay unas preguntitas que vamos a poner. Ya, entonces, no se olviden de ello, tanto por el Facebook como también por el Zoom. Estaremos colocando el registro, el enlace de asistencia del día de hoy, de este webinar 57. Asimismo, recordarles que según en resolución en la cual estamos desarrollando este evento de comunicación en acción, este espacio pedagógico que hemos generado, pues tenemos también la aprobación de certificación. Así es que no se olviden de registrar, ¿no? 10 asistencias para que puedan ser considerados para su certificación. Ya, maestros, entonces estemos atentos a ello. Ahora sí, maestro Fausto puede ya iniciar y compartir pantalla, por favor. Adelante. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, el tema de esta tarde, colegas, cómo enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Ya es un tema
Suena un poquito novedoso, pero en realidad hay cosas que vamos a ir mirando o remirando porque es un tema que nos ha llevado a analizar documentos del Ministerio de Educación y bueno, allí en estos documentos se encuentra parte de esta información que voy a compartir con ustedes en esta tarde. Una vez más, cómo enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Si eso es el tema, el propósito es el siguiente. Que ustedes, participantes, en conjunto podamos analizar información sobre cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente y cómo esta información debe hacerse visible en el diseño y también en la ejecución de las actividades de aprendizaje que desarrollamos con nuestros estudiantes. Una vez más, hoy vamos a analizar información para ver cómo es que logramos que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente y esta información debería hacerse visible tanto en la planificación como en la ejecución de las actividades de aprendizaje. Dos preguntas. ¿Qué entendemos por competencia? Ya esta información se la maneja, lo vamos a pasar muy brevemente. ¿Ya? ¿Qué entendemos por competencia? ¿Y cuándo decimos que un estudiante o nuestros estudiantes resultan ser competentes? ¿No? ¿Qué es competencia? ¿Y cuándo decimos que los estudiantes resultan ser competentes? Son dos interrogantes que lo vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. ¿Qué entendemos por competencia? Recordarles lo que nos dice el Currículo Nacional. Competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una determinada situación, ¿ya? Actuando de manera pertinente y también con sentido ético. Eso es lo que nos dice el Currículo Nacional en la página 29, ¿no? Allí tenemos esta información, que es competencia, facultad, que tiene en este caso el estudiante de combinar un conjunto de capacidades para lograr un propósito específico o resolver un problema, ¿no? En una situación determinada, en un contexto determinado, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Eso es lo que nos dice el currículo. En otra parte del currículo nacional, se nos dice lo siguiente: ser competente supone, es decir, ¿qué significa, qué supone ser competente? Las dos preguntas, la primera era ¿qué es competencia y qué o cuándo decimos que un estudiante resulta ser competente? Un estudiante podríamos pensar así que resulta ser competente cuando primero comprende la situación que se le presenta. Recuerden ustedes, trabajamos con experiencias de aprendizaje. Y en una de las partes de las orientaciones del Ministerio de Educación que nos hace llegar, nos dice acompañamiento, ¿no? Y diversificación de las experiencias de aprendizaje, es decir, acompañamiento al aprendizaje de los chicos. En esa parte del acompañamiento se nos da una idea clara sobre cómo es que debo presentar la experiencia de aprendizaje al estudiante o de qué manera. O sea, la idea es plantearle la situación. Y no solamente plantearle la situación, sino que yo tengo que asegurarme de que el estudiante comprenda la situación. Esta situación puede ser un desafío, puede ser un problema que se le presenta o plantea al estudiante, o también puede ser una situación de interés. Lo importante acá es que cuando yo presente la situación a los estudiantes, ellos tienen que comprender de qué se trata la situación, ¿no? Una vez que llegan a la comprensión de qué trata esa situación, entonces van a tener la posibilidad de evaluar igual qué posibilidades, valga la redundancia, qué posibilidades tienen ellos para poder encarar esa situación, para poder resolverla, ¿no? Entonces se presenta la situación, la idea es que el chico la entienda, una vez que la entienda, evalúa las posibilidades que tiene para poder resolverla. Y para poder evaluar esas posibilidades, el estudiante lo que tiene que hacer es identificar los conocimientos y las habilidades que tiene
¿no? Así como también aquellos recursos que los encuentra disponibles en el entorno. Por ejemplo, si hablamos de conocimientos, ya son las ideas que tiene, los saberes que tiene, las habilidades que también por ahí ha ido desarrollándolas, ¿no? Pero los recursos que están disponibles en el entorno pueden ser, por ejemplo, ¿no? El internet, pueden ser una biblioteca virtual o la biblioteca también en físico, los textos, pueden ser también los saberes de otras personas, etc. Entonces, la idea es que el chico entiende la situación. Una vez que entiende la situación, evalúa las posibilidades, ¿no? Para eso decíamos, recurre a los conocimientos, habilidades y también a los recursos del entorno. Y entonces elige o selecciona, ¿no? La mejor combinación, es decir, de esos conocimientos, de esos recursos que tiene y también de los que encuentra en el entorno. Y luego toma decisiones, ¿no? Es decir, tengo un conjunto de saberes, no sé, en relación a una situación determinada, tengo las ideas, tengo las nociones, tengo las habilidades, de todas esas habilidades y esos conocimientos, elige, selecciona y toma la decisión, es decir, selecciona la mejor combinación, ¿no? Toma decisión de cuál es la combinación más pertinente para poder lograr el propósito o resolver la situación y entonces la ejecuta, es decir, lo pone en acción esa combinación que ha seleccionado. Entonces, no solamente eso, el estudiante también podríamos decir que resulta ser competente cuando combina a esa situación que ha seleccionado, a esa actuación, ¿no? Sus características personales con habilidades socioemocionales, porque tiene que evaluar las posibilidades que tiene de poder enfrentar la situación. También tiene que interactuar, por ejemplo, con los demás y la idea es que esa interacción sea dentro de un clima de respeto, ¿no? Y es por eso que hacemos mención también a los enfoques transversales, que son estos que se traducen en valores y actitudes en el desarrollo de las competencias. Repito esta información, ustedes lo han revisado en más de una ocasión quizás. La clave acá está que cuando yo presento la información al estudiante, una información nueva o una situación, primero lo que tiene que hacer es comprenderla. Sin comprensión, el chico no puede resolver, no puede actuar. Entonces, esta información la encontramos nosotros en el Currículo Nacional, página 29, Ministerio de Educación 2016. Entonces, un estudiante, o sea, la pregunta era ¿cuándo un estudiante resulta ser competente? Un estudiante es competente cuando puede resolver problemas o logra propósitos en contextos variados y desafiantes combinando capacidades. Recuerda, en el currículo nacional nos hace referencia a los recursos o a las capacidades que son recursos. Estos son conocimientos, habilidades y actitudes. En ese sentido, una competencia se demuestra en la acción, ¿no? Por eso se dice que cuando decimos que el estudiante es competente, cuando actúa, ¿no es cierto?, resolviendo problemas en contextos variados. Esta primera parte solamente es para recordar, ¿ya? Luego, en otra parte del currículo nacional, nos hace mención lo siguiente. Nos dice, según el currículo nacional en la página 188, dice, el desarrollo de competencias plantea el desafío pedagógico de cómo enseñar para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente, ¿no? Yo quiero que los chicos aprendan a actuar de manera competente, pero ahora, ¿cómo lo hago? ¿No? Por eso no es que se nos plantea el desafío de enseñar a los estudiantes a que aprendan a actuar de manera competente. En ese sentido, se han definido orientaciones para aplicar el enfoque pedagógico del Currículo Nacional de la Educación Básica, las cuales se enmarcan en las corrientes socioconstructivistas del aprendizaje. ¿Qué nos dice este cuadro? Nos dice que el desarrollo de las competencias, es decir, para que yo ayude al estudiante a actuar de manera competente, nos dice, el desarrollo de las competencias nos plantea el Currículo Nacional, nos plantea a su vez el desafío de cómo enseñar, lo que no dice el cuadro, cómo enseñar. Quiero desarrollar competencias en los chicos, pero ¿cómo enseño? ¿Para qué? Dice, para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente, ¿no? En la medida que desarrolle las competencias. Y para lograrlo debemos implementar las orientaciones pedagógicas señaladas en el capítulo 6 del Currículo Nacional de la Educación Básica, ¿no?
Entonces, en el currículo nacional se nos plantea ese desafío de cómo enseñar, pero a su vez nos dan las orientaciones o nos da las orientaciones pedagógicas en el capítulo 6, que lo vamos a ir revisando más adelante. Adaptado por mi persona, de la página 188, Currículo Nacional, MINEDU 2016. Entonces, en el capítulo 6, para recordarles solamente, encontramos las orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias. Y tenemos allí orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero también tenemos las orientaciones para la tutoría. ¿Recuerdan ustedes? En relación a las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, deben estas ser tomadas en cuenta en la planificación, en la ejecución y en la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué nos dice el currículo entonces? Que estas 10 orientaciones que se encuentran en el currículo nacional las debo de considerar al momento de planificar, ejecutar y evaluar mis actividades de aprendizaje, mis experiencias de aprendizaje, ¿no? En concreto, las actividades. En el caso de las orientaciones para la tutoría, busca que el docente asuma el rol de tutor, es decir, que realice un acompañamiento socioafectivo, ¿no? Eso ya lo sabemos, a los estudiantes. ¿Para qué? Para que los chicos puedan lograr sus aprendizajes, puedan tomar decisiones responsables y también ejerzan sus derechos como ciudadanos. Pero nos vamos a basar básicamente a la primera parte que nos habla sobre las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igual esto lo tenemos en el capítulo 5, página 171, 174, Ministerio de Educación 2016. Recordarles solamente, colegas, esto lo voy a pasar rápido porque eso ya lo manejamos, solamente es recordar. Estas son las 10 orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Ya? Partir de situaciones significativas, solamente para recordar una vez más, partir de situaciones significativas. ¿Qué nos dice el currículo nacional? Entonces, para yo ayudar a mi estudiante a que aprenda a actuar de manera competente, debo de partir de situaciones significativas. También debo generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Aprender haciendo, debo permitir que los chicos aprendan haciendo. Tengo que partir de sus saberes previos. Tengo que permitir que construyan a ellos el nuevo conocimiento. Aprender del error, que ellos aprendan a partir del error, ¿no? Debo generar el conflicto cognitivo. Debo mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. Debo promover el trabajo cooperativo. ¿Qué más? Y también debo promover o desarrollar en los estudiantes el pensamiento complejo. Entonces, estas son las 10 orientaciones que nos dice el currículo nacional, las debo de considerar yo, maestro, al momento de planificar, al momento de ejecutar mis actividades y al momento de evaluar las mismas. Entonces, vamos a revisar brevemente cada una de estas 10 orientaciones. Una vez más, esto ya ustedes lo han revisado, ¿no? Pero posiblemente algunos quizás necesiten profundizar un poquito. Partir de situaciones significativas. Cuando decimos que partimos de situaciones significativas, ¿o qué implica partir de situaciones significativas? Implica seleccionar y diseñar situaciones interesantes y retadoras para el estudiante, que exijan seleccionar, movilizar, combinar las capacidades. Fíjense esta parte. Partir de situaciones significativas. ¿Qué significa seleccionar y diseñar? Es por esa razón, ustedes, colegas, que al iniciar el año escolar seleccionamos del contexto una serie de situaciones que pueden ser problemas, que pueden ser también potencialidades, que pueden ser situaciones de interés. Y esas las vamos diseñando de manera intencional, ¿no? ¿Para qué? Para generar aprendizajes en los estudiantes. La idea es que estas deben ser retadoras, ¿no? Y que exijan, dice, seleccionar, movilizar y combinar capacidades. Esta partecita es que quizás algunas veces la hemos entendido como que cuando yo trabajo una competencia, ¿no? En una mañana o en un bloque de 2 horas, por ejemplo, trabajo el área de comunicación, un determinado tema o una determinada situación. Entonces, en algún momento se nos había dicho que las capacidades se movilizan todas dentro de una competencia. Pero fíjese lo que dice acá la información, que exijan seleccionar. Eso significa que no todas
en todas las competencias se van a desarrollar, o en una actividad se van a desarrollar todas las capacidades de una competencia. ¿De qué va a depender esto? Va a depender del propósito de aprendizaje. Por lo tanto, habrá áreas en donde las competencias tengan que movilizarse todas sus capacidades, posiblemente sí. En otras, quizás algunas de ellas, no es que se movilizan algunas de ellas de manera natural, eso no sucede. En algunas puede ser y en otras no, va a depender mucho también de la competencia, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estas situaciones pueden ser experiencias reales, pero también simuladas, ¿no? Real es la que ocurre, la que acontece en la vida real, ¿no? Por ejemplo, se nos viene el Mundial de Fútbol, que es una situación real, ¿no? Podría hablar de una situación simulada, por ejemplo, de que haga una actividad en el aula simulando las operaciones que se realizan en un banco, es decir, una institución bancaria, por ejemplo, que atiende a sus clientes, ¿no? Eso es una situación simulada, las ventas en el mercado, una situación simulada, ¿no? Bueno, entre otras. Y que estas se seleccionan de las prácticas sociales, es decir, de la vida cotidiana, de la vida real del estudiante, ¿no? Entonces, mientras esas situaciones sean más cercanas o próximas a su realidad, será mejor porque los van a entender y van a tener sentido para ellos. Bien. Entonces, partir de situaciones significativas. Es por eso que nosotros en la experiencia de aprendizaje partimos por plantear una situación a los estudiantes, ¿no? En las clases planteamos también situaciones o desafíos, por ejemplo. Generar interés y disposición como condición para el aprendizaje. Ya esta parte debe entenderse no como narrar un cuento, como realizar una dinámica, bailar, cantar, ¿no? Porque podríamos repetir lo que en Plan Cal se había hecho, ¿no? Una réplica de las dinámicas que recibíamos en los talleres, ¿no? La idea es no tanto la actividad física, sino más bien la actividad mental, ¿no? Que es lo que debe ocurrir. Claro, en el caso de educación física, sí, pues se requiere movimiento, requiere ejercicio físico. Entonces, ¿a qué se refiere el generar interés y disposición como condición para el aprendizaje? Primero, consiste en que los estudiantes, o plantear o presentar a los estudiantes el propósito de aprendizaje y también los criterios de evaluación. Entonces, ¿cuándo genero yo interés y disposición como condición para que el chico aprenda? Cuando les presento el propósito de aprendizaje y los criterios de evaluación. Pero no solamente cuando yo les presento, les comparto, sino además busco su comprensión, logro que comprendan los chicos y para ello tendría que pedirles explicación. A ver, hijo, vamos a trabajar esto. Esto es el propósito de aprendizaje. ¿Lo puedes explicar? ¿Qué es lo que tendrías que lograr hoy en esta clase? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué se te pide, por ejemplo, que hagas o tengas en cuenta para lograr el propósito de aprendizaje? Entonces, cuando el chico explica, es más, cuando lo entiende y lo comprende, se conectan con la situación o con la actividad, se enganchan de ella o con ella, y por eso se dice que eso despierta interés y disposición, motivación, ¿no? Entonces, el propósito de aprendizaje para que sepan qué se espera de ellos. No tiene sentido hacer una clase sin comunicarles a los chicos qué se espera de ellos. Y también los criterios con los cuales se va a evaluar, ¿no? Es decir, qué cosa es lo que deben tener en cuenta para lograr el propósito de aprendizaje. Entonces, esto es lo que permite que los chicos se involucren en la situación o en la actividad, favoreciendo su autonomía y motivación, ¿no? Al hacerse responsables precisamente de la tarea, de la situación, del reto, del desafío. Muy bien, igual, créditos Fausto, bueno, porque he diseñado el organizador. Bueno, y acá vamos a ver el aprender haciendo. El aprender haciendo, colegas, según el currículo nacional, hay dos elementos claves que debemos tener en consideración o en cuenta. Primero, la actividad o la experiencia. Y segundo, el contexto. ¿De acuerdo? Piaget dice, no hay aprendizaje significativo sin experiencia, ¿no? Es decir, el chico tiene que pasar por la experiencia. No puede el estudiante sostener que aprendió a preparar la torta solamente revisando la información de cuál es el procedimiento o cuáles son los insumos. Necesita implicarse en la preparación. Y el contexto, clave, colegas, ¿no? En el enfoque de competencias, una de las dimensiones del, o componente del enfoque de competencias es el contexto.
No puede o no deberíamos partir, por ejemplo, de situaciones descontextualizadas. Siempre debe haber un contexto. Y es allí cuando se sitúa. Esta parte del aprender haciendo habla de situar el aprendizaje, habla de situar la enseñanza, ¿no? Para que los estudiantes construyan su conocimiento poniendo en juego capacidades reflexivas, críticas, identificando e investigando el problema, formulando y contrastando hipótesis, es decir, pongan en juego los estudiantes la mayor cantidad de procesos mentales o habilidades mentales, ¿no? Para construir conocimientos. La siguiente orientación nos hace recordar que debemos de partir de los saberes previos. Esto consiste, ya es una vez más recordarles, consiste en recuperar, en activar la información que ya tienen los chicos a través de preguntas o tareas, ¿no? Que estos pueden referirse a conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades, ¿no? Que ya han adquirido previamente, ¿no? Respecto a lo que se propone o se les propone aprender, ¿no? Al enfrentar una situación o una tarea, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, nuestro amigo David Auswell nos habla de que, y lo mencionaba también Sinfredo Chiroque acá en una obra de pedagogía que lo publicó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, ¿no? Hacía referencia a que en algunas ocasiones las personas tenemos saberes previos ya sobre un determinado tema. En otras ocasiones, los saberes que tenemos son errados y en otras ocasiones simplemente no existen saberes previos, ¿no? Son tres situaciones que se dan. Cuando no existen saberes previos, nos dice el mismo David Auswell, hay que utilizar una estrategia que se llama los organizadores previos. No es obviamente motivo de hablar el tema sobre ello, ¿no? Pero sí, revisen ustedes en la web, entren a Google y busquen organizadores previos y ahí van a encontrar la información que nos proporciona David Auswell, ¿no? Cómo plantear los organizadores de avance o también organizadores previos a los chicos, que lo puede hacer de manera gráfica, de manera verbal, ¿no? Sería bueno detenernos en un momento para poder, por ejemplo, revisar esta información que les puede servir de ayuda. Esto es cuando no existe saberes previos, ¿no? Pero cuando existen saberes previos hay que recuperarlos. Pero la idea es que cuando recuperemos los saberes previos, no los ignoremos después. La intención de recoger los saberes previos es para usarlos o para que los chicos lo usen después, al momento de contrastar lo que ellos sabían con la nueva información. Construir un nuevo conocimiento requiere que el estudiante asocie lo que sabe con la nueva información y lo haga de manera crítica, indagando, analizando, produciendo información. Eso significa, colegas, que el estudiante que termina la clase tiene que irse con algo nuevo. No es que va a quedarse con sus saberes previos o con las cosas que ya conoce, ¿no? El tema, por ejemplo, esto es más típico en el caso de inicial y en el caso de primaria, ¿ya? Inicial y primaria todos los años celebran los derechos del niño y todos los años repiten la misma información, que tienen derecho al nombre, tienen derecho a una alimentación, al derecho al buen trato, pero no se llevan algo nuevo en cada grado o en cada grupo etario cuando transitan por la educación inicial, ¿no? Qué bueno sería, por ejemplo, en primer grado, ya tienen derecho al nombre, perfecto, eso lo trabajé en primer grado. La ventaja es que en primaria el profesor continúa en algunos casos con sus niños, ¿no? El próximo año ya pues ya no trabajo derecho al nombre, sino trabajo ya las costumbres de colocar los nombres. Tiene derecho a un nombre. ¿Cómo te llamas, hijo? Juan. Yo me llamo Pablo. ¿Tú cómo te llamas? Hijita, María. Perfecto. Van a averiguar para el día de mañana por qué se le puso María, Juan, Pedro. ¿Por qué a cada uno se le puso el nombre que tiene? Al día siguiente llega, mira, ¿sabes qué, profesor? Mi mamá dice que me pusieron Juan porque mi abuelito se llamaba Juan. Pablo dice, bueno, yo, profesor, preguntando a mi mamá, me dice que Pablo me pusieron porque justo ese día de San Pablo nací yo, según el calendario, me cuenta mi mamá. Fíjense, estamos hablando ya de costumbres, cosas nuevas, y la idea es que el chico construya, que no repita la información. Por lo tanto, mal hacemos también en pegar papelotes en la pizarra con información acabada. ¿Dónde está la construcción del chico? No lo hay, ¿no? Entonces evitemos eso, por ejemplo. Para eso es lo que el Currículo Nacional nos propone, usar estas orientaciones para tenerlas en cuenta desde la planificación hasta la evaluación.
Aprender del error o el error constructivo consiste en usar el error de forma constructiva, es decir, como una oportunidad de aprendizaje, propiciando la revisión y la reflexión de los productos o de las tareas. Una estrategia, colegas, que nos podría ayudar, por ejemplo, usar el error como algo o como una oportunidad, hay una estrategia que se llama mi error favorito. Ya lo han estudiado ustedes en el curso virtual, lo han revisado esta información. Esta estrategia consiste en identificar, por ejemplo, en la clase, el error común que tienen los chicos. Vamos a pensar que tengo 30 estudiantes, de los 30, 15 tienen el mismo error. Por lo tanto, ese error lo someto a una discusión en la clase sin indicar quién es el estudiante o los estudiantes que han cometido el error. Simplemente analizamos en conjunto y por ahí van saliendo, por ejemplo, ya situaciones de mejora, ¿no? De solución, o los chicos van esclareciendo las dudas, los que los tenían la dificultad, ¿no? Y esto constituye una estrategia justo precisa para poder trabajar esto del error como una oportunidad. Acá entra el tema entonces de la retroalimentación, ¿no? Bien. Yo tengo que reflexionar sobre lo que hago, los estudiantes también tienen que reflexionar sobre lo que hacen, ¿no? A través del diálogo, del análisis, de la revisión de factores y decisiones que llevaron precisamente a cometer el error, ¿no? La idea es que ayudemos a los chicos o dirijamos al estudiante o le dirijamos al origen del error, es decir, le llevemos al origen del error y a partir de la reflexión que hagamos con él, se dé cuenta dónde está el error, cuál es el error que cometieron y lo pueda enmendar en lo sucesivo o lo pueda corregir en el momento. Generar el conflicto cognitivo es otra situación de las que siempre se ha hablado, pero muy pocas veces se usa en las aulas, ¿no? Consiste en presentar un reto cognitivo a los estudiantes que les resulte significativo, cuya solución le permita poner en juego diversas capacidades, ¿no? Abriéndole paso a un nuevo aprendizaje. Este reto cognitivo puede tratarse de una idea, de una información, de un comportamiento que contradiga sus creencias, ¿no? También en algunos casos se habla de la disonancia cognitiva, ¿no? Que precisamente la disonancia cognitiva tiene que ver con que el estudiante tiene dos ideas, por ejemplo, o más ideas en la mente que se contradicen, ¿no? Y lo ideal es que estas ideas que se contradicen inviten y resulta así, es un motivo para que el estudiante busque información. Por ejemplo, en este caso, si yo les planteo lo siguiente. Sí, bueno, según lo que hemos estudiado en primaria y en parte secundaria en historia, ¿no? Nos han dicho que los españoles se organizaron para la conquista del Tahuantinsuyo. Los que vinieron, a los tres socios de la conquista, obviamente a la cabeza, ¿no? Eran Diego de Almagro, Francisco Pizarro y Hernando de Luque, ¿no? Entonces, según la historia, recuerdo que nos habían dicho de que estos tres personajes con todo su ejército vinieron, o más personas vinieron a nuestro Tahuantinsuyo, ¿no? E hicieron lo que quisieron, ¿no? Entonces, si en este momento yo les digo, colegas, eso no es verdad. Nunca vinieron los tres, de los tres vinieron solamente dos. Vino Francisco Pizarro y vino Diego de Almagro, ¿no? E incluso terminaron en una disputa por el poder, ¿no? Pero el Hernando de Luque nunca vino, él solamente provisionaba, enviaba las remesas, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿será verdad? ¿Será mentira lo que dice Fausto? Entonces, esta es una suerte de conflicto cognitivo, ¿no? Porque nos pone en duda lo que sabíamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, según Piaget dice, el conflicto cognitivo es el motor para el aprendizaje. Eso significa que a partir del conflicto cognitivo o de la disonancia cognitiva es que vamos a buscar información para salir precisamente de esa duda o de ese conflicto, ¿no? Porque hay una contradicción cognitiva. Bien, créditos Fausto. Nos presenta otra de las orientaciones, el currículo nacional, hay que mediar el progreso de los estudiantes de un nivel de aprendizaje a otro superior. ¿Qué supone esto? Supone acompañar al estudiante hacia un nivel inmediatamente superior, ¿no? Que vendría a ser la zona de desarrollo próximo. Recuerden que la zona de desarrollo próximo es la zona que o es la distancia que hay entre la zona real y la zona potencial. Es en esta zona
de desarrollo próximo, donde vamos a tener que mediar, vamos a tener que acompañar a los estudiantes, ¿no? Es ahí donde habla nuestro amigo Vygotsky, ¿no? Y que también el término fue usado mucho antes por Brunner, Rose, ¿no? Human, sobre el andamiaje, ¿no? Que precisamente consiste en las ayudas que debo de ofrecer al estudiante. Pero no es suplir la tarea, ¿no? No es hacer la tarea por él, sino es brindarle el apoyo para que pueda precisamente llegar a esa zona de desarrollo próximo a partir de la zona de desarrollo real, ¿no? La zona de desarrollo real es cuando el estudiante hace las cosas por sí solo, sin la ayuda de los demás. En la zona de desarrollo próximo, ahí es donde tenemos que mediar los maestros, ¿no? Hasta que el estudiante pueda desempeñarse de manera independiente o autónoma. Bien, luego nos habla otra parte de promover el trabajo cooperativo, pero fíjese lo que nos dice el currículo nacional, dice, significa que los estudiantes pasen de un trabajo grupal a un trabajo en equipo. Recordarán, en un momento se hablaba de trabajo en grupo, de trabajo en equipo, se hablaba también de un trabajo colaborativo, hoy se habla de un trabajo cooperativo, vamos a ver a qué se refiere, pero no nos deja tan claro el currículo nacional en esta parte. Solamente no es ayudarle al estudiante a pasar del trabajo grupal a un trabajo en equipo, en el que se caracteriza por la cooperación, por la complementariedad y por la autorregulación, ¿no? Que les permita enfrentar una situación retadora. Entonces, un poco para complementar lo que dice el currículo nacional, voy a hacer una pequeña distinción entre lo que es el trabajo colaborativo, ¿ya? Y el trabajo cooperativo. Porque en el currículo nacional el trabajo cooperativo es a su vez trabajo colaborativo. Todos colaboran para obtener un resultado, pero vamos a ver la diferencia. El trabajo colaborativo, según la imagen, fíjese, según la imagen podemos darnos cuenta de que el trabajo de cada uno suma para llegar al trabajo final. Es una especie de distribución de tareas, una distribución de responsabilidades. Cada quien se hace responsable de una parte, una porción del trabajo. Una vez terminado, juntamos y tenemos entonces el resultado final, ¿no? ¿Pero qué pasa en el trabajo cooperativo? En el trabajo cooperativo, fíjese las imágenes. Ahí no es la suma de cada uno, sino más bien hay una interacción. Eso significa entonces los integrantes de un equipo donde se visualiza el trabajo cooperativo, ellos interactúan en la realización de las tareas. Hay una especie de cooperación, solidaridad, ayuda mutua, ¿no? Y eso es lo que queremos que logren nuestros estudiantes, que pasen de un trabajo tanto colaborativo para un trabajo o hacia un trabajo cooperativo, donde todos cooperen, todos se involucren en la tarea, ¿no? Bien. Y por último, colegas, promover el pensamiento complejo. De esto nos habla Edgar Morin, ¿no? Consiste en buscar que los estudiantes aprendan a analizar la situación que los desafía, relacionando sus partes, relacionando sus características, es decir, estableciendo relaciones, ¿no? ¿Para qué? Para poder comprenderla y también poder explicarla, porque si es que el estudiante no establece relaciones, y acá nuestro amigo Grant Wiggins nos habla precisamente de que debemos lograr la comprensión en nuestros estudiantes. Cuando hablamos de la comprensión, cuando el estudiante es capaz de poder establecer más relaciones entre ideas, entre conceptos, entre las partes y el todo, ¿no? Bien, entonces acá dice para poder comprender y explicar lo que les rodea, es decir, el mundo, ¿no? Porque todo es integrado, no es nada fragmentado, hay un sistema interrelacionado y no como partes aisladas sin conexión. Y acá, por ejemplo, quienes vienen trabajando en los colegios particulares, ¿no? Una serie de, si bien es cierto, lo llaman áreas en unos casos, pero lo desglosan, ¿no? Matemática en geografía, geometría, trigonometría, el razonamiento matemático, ¿no? Cosas sueltas, cosas aisladas. Entonces, la idea no es que se trabaje de manera aislada, sino más bien se busque la integración. Y entonces, cuando nosotros hablamos de pensamiento complejo, es cuando de alguna manera favorecemos espacios para que nuestros estudiantes establezcan las relaciones, la mayor cantidad de relaciones entre las ideas, entre los conceptos, entre las partes y el todo, y puede encontrar una explicación del por qué. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué sucede? ¿No? Por ejemplo, en relación a los sistemas del cuerpo, ¿no? El sistema respiratorio. ¿Qué relación tiene el sistema circulatorio, por ejemplo, con el sistema
respiratorio, ¿no? Nunca en mi época de escolar, nunca me enseñaron, por ejemplo, esa relación que existe, ¿no? Solamente me enseñaron que el sistema respiratorio tiene tales órganos, el circulatorio también, ¿no? Que el corazón bombea la sangre, etc., ¿no? Pero nunca me enseñaron, por ejemplo, a encontrar las relaciones. La idea es entonces cuidar que nuestros chicos encuentren relaciones entre aquello que van aprendiendo, ¿no? Y encuentren una explicación. De todo lo que hemos hablado a esta parte, colegas, el tema es cómo enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Entonces, voy a compartir con ustedes una actividad, porque dice que estas 10 orientaciones para lograr que el chico llegue a ser competente, hay que considerarlas al momento de planificar, de ir ejecutando, ¿no?, la actividad y también en la evaluación. El título de la actividad es Aprendamos a valorar la ayuda de los demás a partir de la lectura de un cuento. Fíjese el título, Aprendamos a valorar la ayuda de los demás a partir de la lectura de un cuento. Entonces, con esta actividad voy a demostrar cómo es que ayuda al estudiante a ser competente, ¿no? El grado es tercero, sección única. Fíjense, se nos decía, en una de las 10 orientaciones hay que partir de situaciones, ¿no? De situaciones significativas. Y precisamente esta actividad está enmarcada en una situación que tiene que ver con la práctica de antivalores en la sociedad que nos está degradando como personas o como seres humanos, ¿no? Incluso acá se considera una necesidad ya pensar que las va a atender el docente, ¿no? Tienen dificultades para identificar los hechos en un texto narrativo. Aún les cuesta deducir el tema central de un texto, las opiniones sobre el contenido del texto son incoherentes, ¿no? Son algunas necesidades que el docente ya considera. Entonces acá ya viene el guión, ¿no? La planificación de lo que se va a realizar durante la actividad. Saluda y da la cordial bienvenida a los estudiantes. Hazles recordar que en la actividad anterior organizaron información en tablas y en gráficos de barra sobre los antivalores que según los entrevistados refirieron. Diles que ahora leerán un cuento que nos invita a valorar la ayuda de los demás. Esta es la secuencia de la sesión. Coloque el nombre de la actividad en la pizarra. Aprendamos a valorar la ayuda de los demás a partir de una o de la lectura de un cuento. Volviendo a las 10 orientaciones. Acá cuando ya, por ejemplo, decimos partimos de una situación o el docente hace referencia a que esta actividad parte de una situación, ya eso es precisamente tomar en cuenta aquello que nos dice una de las 10 orientaciones, partir de situaciones significativas, ¿no? Aprender haciendo. ¿Recuerdan cuando le decía, el aprender haciendo implica dos cosas, o tener en cuenta dos elementos? Uno era la experiencia, el otro el contexto. ¿El contexto estoy teniendo en cuenta? Sí, porque parto de una situación, ¿no? Que es la práctica de antivalores. Ahora, la experiencia va a ser durante la clase, pero también nos habla del aprender haciendo, de situar el aprendizaje, de situar la enseñanza. Y eso es lo que hace el docente acá. Hazles recordar que en la actividad anterior organizaron información, es decir, lo pone en contexto. No es que entra o no está planificando la clase para ingresar al aula y desarrollar o repartir el texto de frente o en primera instancia, ¿no? Sino que los hace recordar, lo pone en contexto y eso es precisamente tomar en cuenta esta orientación del aprender haciendo. Entonces, hasta acá ya noto dos orientaciones que se van presentando en esta planificación de las. Antes de la lectura, esta es una clase o una actividad de comunicación, lectura. Por las necesidades que se ven, ¿no? Antes de la lectura. Ubica en el mural, en la sección qué aprenderemos, el propósito de la actividad y en la sección qué debemos hacer para lograrlo, los criterios de evaluación. Entonces, acá ya me está diciendo que hay que colocar el propósito y también los criterios de evaluación. Y entonces, acá ya encuentro un proceso didáctico. Ya vamos ya un poco entrando a esto de que nos dice el currículo nacional. Las 10 orientaciones las debo considerar yo, maestro, en la planificación, en el desarrollo y también en la evaluación de las actividades, de los procesos de aprendizaje, nos dice el currículo nacional. Pero también en la clase, desde la planificación, debo ir considerando los procesos didácticos y eso es lo que aparece acá. En el texto, ¿no? En esta primera parte de la actividad, encontramos ya un primer proceso didáctico. Perfecto. ¿Qué nos dice ahora?
el guión, o seguimos, dice, coloca, decía, en la parte, en el mural, coloca en qué aprenderemos, coloca el propósito de aprendizaje, y en la parte de qué debemos hacer para lograrlo, coloca los criterios de evaluación. El propósito de aprendizaje, chicos, hoy leeremos un cuento para analizar la información que nos permita reflexionar sobre la importancia de valorar la ayuda de los demás. Entonces, vamos a leer el cuento para reflexionar sobre la importancia de valorar la ayuda de los demás. Bien, entonces vamos a colocar ahora los criterios de evaluación que se busca con esta actividad, que reconozcan hechos de un texto narrativo, es decir, en el cuento, que también deduzcan el tema del texto, que opinen sobre el contenido del texto. Eso es lo que se pide acá como criterios de evaluación. ¿De acuerdo? Pide que lean el propósito, los criterios de evaluación, solicita que lo expliquen, recuérdales que el propósito de aprendizaje es lo que deben lograr durante el desarrollo de la actividad y los criterios de evaluación lo que deben hacer para lograrlo o para lograr dicho propósito. Es posible que no entiendan qué significan las expresiones, debería decir ahí, ¿no? Secuencia de hechos y deducir el tema del texto. Aprovecha para explicarles su significado. Esta actividad es para primaria, ¿ya? Pero igual, no por el hecho de que sea primaria, no significa que no tenga valor para la secundaria, ¿ya? Lo que interesa acá es visibilizar, ¿no?, cómo es que las orientaciones están presentes desde la planificación y que deben estar presentes también en el desarrollo. Entonces acá vemos también, por ejemplo, que hay un manejo ya disciplinar por parte del docente, ¿no? Secuencia de hechos, conjunto de acontecimientos, acciones que ocurren en orden cronológico, uno tras de otro. Y por otro lado, deducir el tema del texto es descubrir de qué trata, de qué habla o de quién habla el texto. El docente lo que está haciendo acá es compartir información de qué significa secuencia de hechos y qué significa deducir el tema del texto. Establece con ellos los acuerdos de convivencia para lograr el propósito de aprendizaje, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad por el COVID-19. Establece con ellos los acuerdos. Entonces, acá se encuentra presente otra de las 10 orientaciones que nos presentaba el currículo nacional. Generar el interés como disposición, como condición. ¿Cuándo? Cuando presento el propósito de aprendizaje, cuando presento los criterios de evaluación. Y cuando hago que comprendan y que me expliquen de qué trata, ¿no es cierto?, con sus propias palabras, estoy hablando de promover el pensamiento complejo. ¿Por qué? Porque es ahí donde los chicos van estableciendo relaciones. ¿Qué cosa es lo que se pide que hagamos, ¿no? Entonces, allí estamos hablando de otra de las 10 orientaciones del proceso de enseñanza y aprendizaje de lo que nos habla el currículo nacional. Luego, en el guión de la clase, dice, pegue en la pizarra las pistas del texto que leerán en un papelote. Luego, entrega a cada estudiante las mismas pistas en tamaño A4. Entonces, lo que voy a hacer acá es entregar a los chicos las pistas del texto que leerán, ¿no? Esta es otra entrada, por ejemplo, en relación a la comprensión lectora. Pista 1, Tarzán y las vacas. Pista 2, se les da la imagen de las vacas y un perro. Las instrucciones son las siguientes. 1, observa las pistas del texto que leerás. Luego escribe en las líneas de qué crees que tratará el texto. 2, pinta el círculo de la pista o las pistas que te ayudó o ayudaron a responder. ¿Qué tiene que hacer el chico? Escribir acá en estas líneas de qué trata el texto y pintar la pista 1, el número de la pista, ¿no es cierto? Si fue la pista 1 o la pista 2 o ambas pistas que le ayudaron a decir de qué trata el texto. Esta es otra entrada en el caso de comprensión lectora. Bien, créditos Fausto. Pide luego que observen las pistas sobre el texto que leerán, lee con ellos las instrucciones, pide a un estudiante o dos que expliquen a la clase de qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Según las instrucciones, dale un tiempo prudencial para que hagan lo que se les pide con las pistas, pega un papelote en la pizarra y registra la respuesta de los estudiantes, colocando una sola vez aquellas respuestas que se repiten o son similares. Conserva el papelote, ya que las respuestas constituyen sus predicciones, lo necesitarán más adelante para contrastarlas con la información del texto. Forma grupos pequeños por medio de imágenes, dependiendo de la cantidad de estudiantes. Por ejemplo, si son 15, puedes formar 5 grupos de 3. Para ello, pide a cada estudiante que coja una de las siguientes imágenes. Las imágenes están asociadas también al contenido del texto, ¿no? El texto, según las pistas, ahí habla de vacas, habla de perros, ¿no?
La imagen habla, por ejemplo, de un establo, entonces todo tiene que estar relacionado. Si miramos acá las orientaciones que nos plantea el currículo nacional para hacer que nuestros chicos logren ser competentes o estaría desarrollando la competencia, en este caso, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. La primera parte, cuando le pido que los estudiantes expliquen a la clase de qué o de lo que tienen que hacer según las instrucciones, estoy promoviendo el pensamiento complejo. Solicita que se junten según la misma imagen, es decir, los que tienen el perro, los que tienen el paisaje, etc. Deja que elijan ellos el espacio donde se ubicarán. Pega en la pizarra una tira con la siguiente pregunta. ¿Qué saben de los perros y de las vacas? Estamos frente a los saberes previos. Por medio de los responsables de materiales, entrega a cada grupo una tarjeta y un plumón. Indica que cada grupo debe dialogar sobre la pregunta, consensuar su respuesta, escribirla en la tarjeta y ubicarla debajo de la pregunta que se encuentra en la pizarra. Pide a un estudiante que lea las respuestas. Diles que estas respuestas son sus saberes previos. Conserva también las respuestas porque lo necesitarán para contrastar la información del texto. Ahora vemos durante la lectura, ¿no? Y acá también, por ejemplo, para los colegas que no son de comunicación, ¿no? Y que también podría, recuerden que el área de comunicación es un área transversal y por lo tanto todo lo que aprendan los chicos y el docente enseñe en comunicación va a ser de utilidad para el resto de las áreas. Y esa información también la tenemos que manejar los demás. Según, por ejemplo, Isabel Solé, son tres cosas que debo tener en cuenta antes de la lectura, ¿no? Plantear el propósito lector, recoger saberes previos y también recoger las predicciones, ¿no? Eso lo vemos en la primera parte, antes de la lectura. En el durante, invítales a recordar el propósito de la actividad y los criterios de evaluación. Pega el texto en la pizarra, entrega una copia del texto en A4. La mitad de la hoja debe contener el texto y la otra mitad debe estar en blanco. Revisando, ¿cuáles son las orientaciones de las que hemos hablado que están presentes en esta parte? Cuando le pido a los estudiantes que conversen, que dialoguen, que consensúen, que discutan, que expliquen, promover el pensamiento, o en esta parte, promover el trabajo cooperativo. Pero también vamos a ver que está presente parte de saberes previos. Por ejemplo, acá, cuando hablamos de los saberes previos, ¿no? El proceso didáctico durante la lectura, generar interés. Fíjese que vuelve nuevamente a presentarse por acá el generar interés como exposición es cuando hago recordar el propósito de la actividad y los criterios de evaluación, ¿no? Este es el texto que van a leer los estudiantes y lo voy a compartir brevemente con ustedes, dice Tarzán y las vacas, ¿no? Las indicaciones es que pide que hagan una primera lectura en silencio, luego van a tener que hacer una lectura, podemos dividirnos por párrafos, un párrafo leo yo, maestro, el otro párrafo leen ellos y así vamos intercalando, ¿no? Y de tal manera que se haga una lectura compartida. Entonces voy a leer el texto, es el siguiente. Tarzán y las vacas. En un establo vivían muchas vacas y un perro. Las vacas siempre se burlaban del perro y no querían obedecerlo cuando las llamaba para salir a pastar. Una noche una de las vacas dijo, ese perro flaco es un tonto, se pasa el día saltando y siguiendo al amo. Que duerma fuera de nuestro establo, así tendremos más espacio para nosotras. Las otras vacas estuvieron de acuerdo y así botaron al perro del establo. El perro muy triste se fue lejos. Al día siguiente, las vacas esperaron toda la mañana para salir al campo, pero el perro nunca llegó a recogerlas. De lejos escucharon al amo gritar, Tarzán, Tarzán, pero nada, el perro no respondía. Las vacas pensaron que el perro se había olvidado de recogerlas, así que pasaron el resto del día burlándose de él. Al día siguiente, el perro tampoco pasó por el establo. Las vacas comprendieron que se había ido y empezaron a culparse unas a otras. Pasó un día más sin salir al campo y las vacas empezaron a extrañar al perro. ¿Cómo lo extraño? No debimos tratarlo mal, dijo una vaca. Sí, en verdad era bueno. Nos sacaba temprano sin importarle si hacía frío, calor o si llovía. ¿Dónde estará ahora? Y ese día las vacas se sintieron tan tristes que casi no dieron leche. Una paloma que vivía cerca oyó los lamentos de las vacas y conmovida fue donde el perro y le contó cuánto lo extrañaban en el establo. Entonces el perro saltó de alegría y regresó corriendo. Al verlo, las vacas le pidieron perdón y desde ese día trataron al perro con cariño y respeto. Entonces la primera lectura lo tienen que hacer los chicos en silencio, la segunda lectura es una lectura compartida. Después de la lectura,
Diles que vamos a identificar el tema del texto. Para ello van a responder a la pregunta ¿de qué trata el texto? Pega la pregunta en la pizarra. ¿De qué trata el texto? Explícales que para identificar el tema de un texto, una forma de hacerlo es respondiendo a la pregunta ¿de qué trata o habla el texto? La respuesta que se tenga constituye el tema o tema central. Entrega a cada grupo por medio de los responsables de los materiales una tarjeta y un plumón. Indica que conversen sobre la pregunta y escriban su respuesta a la tarjeta, la misma que deben pegarlo debajo de la pregunta de la pizarra. En esta parte encontramos igual el tercer proceso didáctico de la competencia lee, infiere, interpreta información del texto. Fíjense, acá incluso en el diseño mismo de la sesión, yo ya voy viendo en qué parte seguiría desarrollando la capacidad. En el caso de la competencia lee, son tres capacidades. La primera capacidad es identifica información o obtiene información del texto escrito. Y la segunda capacidad se refiere a infiere e interpreta información del texto escrito, ¿no? Entonces, cuando se le pregunta al estudiante de qué creen que trate el texto, eso le lleva a inferir. Entonces, esta parte ya lleva a desarrollar o a movilizar esta capacidad de inferencia. Por lo tanto, entonces, cuando yo diseñe una actividad, voy a tener en cuenta también que en ella aparezcan las capacidades que se van a ir desarrollando de la competencia. ¿De acuerdo? Acá encontramos, por ejemplo, el infiere cuando dice de qué trata el texto. Promover el trabajo cooperativo cuando ya se ponen a trabajar en grupo, ¿no? En equipo. Promover el pensamiento complejo cuando se le pide que expliquen, encuentren relaciones. Lee la respuesta de las tarjetas y con el grupo clase. Revisen si responde a la pregunta. De no ser el caso, en alguna o algunas de ellas, invita a que se pregunten nuevamente de qué trata el texto. Si hubiera dificultades, puedes modelar la estrategia. Felipe Sayas, en su obra Las 10 ideas claves de la competencia lectora en PISA, nos plantea enseñar las estrategias a los estudiantes. Porque si nosotros nos quedamos en el ideario de que en algún momento van a poder aprenderlas, y es por eso que no logramos mejorar la comprensión lectora, ¿no? Porque no les enseñamos. Y es que también, colegas, hay que hacer reflexión y una autocrítica. También adolecemos nosotros, o algunos adolecemos de ciertas estrategias que nos permitan enseñarlas también a los chicos, ¿no? Entonces, dice el dicho, nadie da lo que no tiene, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que preocuparnos, colegas, es por nosotros manejar las estrategias para luego enseñarlas a los chicos. Felipe Sayas habla entonces de enseñar las estrategias y nos habla de una enseñanza implícita y de una enseñanza explícita. La enseñanza explícita es cuando le explicamos a los estudiantes las estrategias que van a usar o que estamos usando. Y la enseñanza implícita es cuando yo, maestro, modelo la estrategia, ¿no?, para los estudiantes a fin de que ellos se den cuenta cómo lo hago yo, ¿no? De eso se trata. Acá, por ejemplo, vamos a poner un caso de que yo, docente, voy a tener que modelar. El texto trata del perro y las vacas. Eso es obviamente el tema. Entonces, ahora pide que individualmente escriban al costado del texto a la altura de cada párrafo los hechos ocurridos. Otra de las cosas que muy poco enseñamos son, por ejemplo, identificar hechos, ¿no? Decimos a los chicos que pongan un número según los hechos que ocurren en el texto narrativo y los chicos están adivinando, ¿no?, cuál es primero, cuál es segundo, cuál es tercero, ¿no? Pero no los hemos enseñado. Colegas, yo nunca, por ejemplo, recibí información de parte de mis maestros sobre la identificación de hechos, ¿no? ¿Cómo hago yo para identificar hechos? Nunca me enseñaron, ¿no? Recuérdales qué son los hechos, nuevamente acá. Los hechos son las acciones o sucesos que se relatan en el texto narrativo. Estos se presentan de manera secuencial, es decir, siguiendo un orden. Para ayudarnos con la tarea, modela, acá está lo que decía Felipe Sayas, ¿no? Modela la identificación de un hecho. ¿Cómo así? Entonces, yo, maestro, me remito al tema el perro y las vacas. Es decir, el texto trata del perro y las vacas. Me hago la siguiente pregunta una vez que leo, o ya después de identificar el tema, ¿no? ¿Qué hacen las vacas con el perro? ¿O qué hace o qué le hacen las vacas al perro? Yo sigo leyendo el texto, ¿no? Hasta dar con la respuesta. La respuesta en este caso es que
Bueno, en este fragmento, una vaca, o perdón, una noche, una de las vacas dijo, ¿no? Ese perro flaco es un tonto, se pasa el día saltando y siguiendo al amo. Esto es lo que tenía que modelar, ¿no? Leo esta parte para los estudiantes. Entonces dice, una noche, una de las vacas dijo, ese perro flaco es un tonto, se pasa el día saltando y siguiendo al amo, que duerma fuera del establo o de nuestro establo, así tendremos más espacio para nosotras. Las otras vacas estuvieron de acuerdo y así botaron al perro del establo. El perro muy triste se fue lejos. Muy bien. Entonces, ¿qué le hacen las vacas al perro? Yo mismo me planteo la pregunta. Y me respondo, las vacas botan al perro del establo. Eso es lo que pasó, según este fragmento. Entonces, ¿qué hice allí? Modelé, ¿no? Lo que nos dice Felipe Sayas. Identificando las orientaciones para el proceso de enseñanza y aprendizaje, cuando acá pido, por ejemplo, que me den la respuesta y no estoy convencido de la respuesta, les llevo nuevamente a que se pregunten, estoy mediando, ¿no es cierto? Lo que puede decir también acompañando, ¿no? Bien, mediar el progreso sigue acá, cuando, por ejemplo, dice para ayudarlos en la tarea, modelo, yo como maestro modelo la estrategia para que los chicos me vayan viendo y se vayan apropiando para que cuando lean también la usen, ¿no? Luego, pasamos a la siguiente parte del texto de la clase. Dice, ahora el turno es de ellos, esta vez que lean el siguiente texto, ¿no? El fragmento, ¿no? O el párrafo del texto. Al día siguiente, las vacas esperaron toda la mañana para salir al campo, pero el perro nunca llegó a recogerlas. De lejos escucharon, como, escucharon gritar al amo, ¿no? Tarzán, Tarzán, pero nada, el perro no respondía. Entonces, ¿qué se espera que hagan acá los chicos? Que ellos mismos se pregunten, ¿no? Ayúdales con la pregunta. En este caso, ayudo yo con la pregunta y ellos que respondan. ¿Qué pasó al día siguiente con las vacas y con el perro? La respuesta, según el texto, debe ser, las vacas esperan al perro, pero él nunca llega. O sea, yo ya me llevo ahí una respuesta que espero de los chicos, ¿no? Ayúdales con la otra pregunta adicional sobre el mismo párrafo. ¿Quién llama al perro y qué pasa con él? La respuesta que deben dar los chicos es, el amo llama al perro, pero este no responde. Entonces, yo estoy escribiendo como maestro acá lo que debe suceder en la clase, ¿no? Las interacciones que se deben dar, que continúen con el párrafo que sigue. Las vacas pensaron que el perro se había olvidado de recogerlas, así que pasaron el resto del día burlándose de él. Esta vez pide que lean el párrafo y que sean ellos los que formulen la pregunta. Fíjense, acá ya no pregunto yo, sino que les traslado la responsabilidad de preguntarse a ellos, ¿no? Según el texto, la pregunta debería ser, lo que está en azul son preguntas o respuestas que se espera que las den los estudiantes. ¿Qué creen o piensan que las vacas o las vacas del perro? La respuesta esperada es, las vacas creen que el perro las ha olvidado y se burlan de él. Fíjense, ya lo que estamos haciendo acá es identificar hechos, ¿no? Con los chicos, que sigan leyendo el resto del texto, igual por párrafos. ¿Qué encontramos acá? En esta parte, obtiene información del texto, claro, ¿no? En toda esta parte, por ejemplo, esta información que aparece en azul es la información que está en el texto. Por lo tanto, entonces, acá estamos desarrollando esta capacidad de la competencia lee, ¿no? Obtiene información del texto. ¿Por qué? Porque la información está en el texto. Aprender haciendo, lo que nos habla es una de las orientaciones, es cuando el estudiante pasa por la experiencia a partir del contexto. Bien, seguimos con el curso de la clase. Al día siguiente, que tienen que leer los chicos, dice, el perro tampoco pasó por el establo. Las vacas comprendieron que se había ido y empezaron a culparse unas a otras. En este caso, que se pregunten. Y la pregunta que se espera es, ¿qué pasó al día siguiente con el perro y las vacas? Luego pide que respondan a la pregunta que han formulado. Las respuestas vienen a ser los hechos de este párrafo. Estas deben ser, el perro no va al establo y las vacas extrañan salir al campo. Las vacas se culpan por la ausencia del perro. Son hechos que van identificando en el texto. Que sigan leyendo, acá está otra parte del texto. Pasó un día más sin salir al campo y las vacas empezaron a extrañar al perro. ¿Cómo lo extraño? No debimos tratarlo mal, dijo una vaca.
Sí, en verdad era bueno. Nos sacaba temprano sin importarle si hacía frío, calor o si llovía. ¿Dónde estará ahora? Y ese día las vacas se sintieron tan tristes que casi no dieron leche. Igual, si identificamos qué o cuáles de las orientaciones están presentes acá en esta parte de la actividad, promover el pensamiento complejo cuando los chicos se tienen que plantear preguntas, se tienen que responder. Obtiene información del texto, porque toda esa información también está en el texto. Lo que tienen que hacer los chicos es solamente ubicarlo. Estamos hablando de desarrollar la capacidad. Entonces obtienen, seguimos con el guión de la clase a partir de lo leído, que se pregunten qué pasó con las vacas. Pide ahora que respondan a la pregunta anterior. La respuesta que se espera es la vaca o las vacas extrañan al perro. Lo que seguimos acá es identificando hechos que es uno de los criterios de evaluación. Que lean el penúltimo párrafo. Una paloma que vivía cerca oyó los lamentos de la vaca y conmovida fue donde el perro y le contó cuánto lo extrañaba en el establo. Que se pregunten, o sea, esta debería ser la pregunta que se espera de los chicos. ¿Qué hizo la paloma? Y a su vez que se respondan. La paloma cuenta al perro lo que pasa. Finalmente, que lean el último párrafo. Y el último párrafo es: entonces el perro saltó de alegría y regresó corriendo. Al verlo, las vacas le pidieron perdón y desde ese día trataron al perro con cariño y respeto. Que se hagan la pregunta: ¿cómo regresa el perro al establo? ¿Y qué sucede con las vacas y el perro? Solicita que respondan a las preguntas que se formularon. Estas deberían ser las respuestas. El perro contento regresa al establo. Las vacas y el perro se hacen amigos, ¿no? Pide que copien las preguntas y las respuestas al costado de cada párrafo. Así, pero antes de pasar a lo que deben copiar o considerar en la hoja que se les ha dado, cada vez que se formulan preguntas, se responden, dan explicaciones, pensamiento complejo. Estoy promoviendo pensamiento complejo. Obtiene información igual, ¿no? En esta parte lo que están haciendo los chicos es solamente ubicar la información que está en el texto. Por lo tanto, en esa parte se moviliza esta capacidad. Esta es la parte prácticamente de la sistematización. Recuerden que se le había en el diseño de la actividad decía, se va a entregar una hoja A4, la mitad con el texto y otra mitad en blanco. ¿Para qué era la mitad en blanco? Para que anoten los chicos, registren las preguntas que se hicieron y los hechos que identificaron. ¿De qué trata el texto? Del perro y las vacas. Eso es el tema central o el tema del texto. Acá están las preguntas. La primera parte acá, ¿no? Toda esta parte del párrafo dice, ¿qué hacen las vacas al perro? ¿Qué le hacen? Las vacas botan al perro del establo. En esta partecita del párrafo dice, ¿qué pasó al día siguiente con las vacas y con el perro? Las vacas esperan que el perro, al perro, pero él nunca llega. El amo llama al perro, pero este no responde. En esta otra parte del texto, ¿qué creen o piensan de las vacas o las vacas del perro? Las vacas creen que el perro los ha olvidado y se burlan de él. Es decir, todas las preguntas que se hicieron las colocamos o las colocan al costado de cada párrafo y también los hechos que van respondiendo precisamente a estas preguntas. ¿Qué estamos haciendo acá? Identificando hechos. Este es uno de los criterios de evaluación, que identifiquen hechos en el texto. Y además que deduzcan el tema central, que ya acá tenemos el tema central, ¿no? Bien, esto lo deben copiar en su cuaderno o lo deben registrar en la hojita y archivarlo en su folder. Construir un nuevo conocimiento con la sistematización de esto, ¿no? La hoja la pueden pegar en el cuaderno, la pueden colocar en su folder. Solicite que comparen sus predicciones con la información del texto. Lo mismo deben hacer con sus saberes previos. Para ello pueden colocar un código cualquiera en todas las ideas que coinciden con la información del texto. Presenta un extracto del cuento. Pide que lo lean y respondan a la pregunta. Acá está el extracto del cuento. Una noche una de las vacas dijo, ese perro flaco es un tonto, se pasa el día saltando y siguiendo al amo, que duerman fuera de nuestro establo, así tendremos más espacio para nosotras. Las otras vacas estuvieron de acuerdo y así botaron al perro del establo. El perro muy triste se fue lejos. Colocamos la pregunta, ¿qué opinas sobre lo sucedido con el perro? ¿Por qué? Recuerden que otro de los criterios de evaluación era que los chicos opinen sobre el contenido del texto. Y que tiene que ver con la capacidad reflexiona. Entrega a cada estudiante una diana de evaluación, pide que coloquen su nombre, la fecha y lee con ello las instrucciones. Dales un tiempo prudencial para que hagan lo que se les indica. Mira las puntuaciones de cada estudiante y brinda retroalimentación. Lo puedes hacer de manera grupal o individual, escrita u oral. Acá vemos en esta
parte de la clase o de la actividad también la capacidad de reflexión. Fíjense, en esta parte estamos movilizando en los estudiantes la capacidad de reflexión y evalúa la forma del contenido y el contexto del texto, ¿no? La diana de evaluación, en el webinar que trabajamos conmigo anteriormente, trabajamos instrumentos de evaluación y acá está la diana que los mostré, que va a usar la maestra o el maestro en esta actividad. Acá está la fecha, el nombre del estudiante, la competencia lee, diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y acá están las instrucciones con la diana. Van a tener que colocar, ¿no?, o colorear la región que corresponde a la escala, sabiendo que 1 significa muy bajo, 2 bajo, 3 significa medio y 4 significa alto. Lee cada criterio de evaluación y pinta con un color distinto la región hasta el círculo según el nivel de cumplimiento que hayas alcanzado. Entonces acá tenemos en cada región, recuerden esto, lo trabajamos en un webinar conmigo sobre instrumentos de evaluación. Logré reconocer los hechos en el cuento porque uno de los criterios era que reconozcan los hechos de un texto narrativo, ¿no? Descubrí el tema del texto. ¿Por qué? Porque uno de los criterios era que descubrieran o deducieran o dedujeran el tema central, ¿no? Y el último es que opinaran sobre el contenido del texto, ¿no? Eso es otro de los criterios. Entonces acá se ofrece un recuadro para que el docente pueda retroalimentar a cada estudiante, si es que lo quiere hacer a cada estudiante, o también dice allí, de manera grupal o de manera individual, puede ser de manera oral o también de manera escrita, lo que el docente crea conveniente. Acá tenemos entonces la leyenda, 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, alto, ¿no? Que significa muy bajo, que no aborda el criterio de evaluación, es decir, no cumple. Bajo, aborda algunos elementos del criterio de evaluación, medio, los elementos esenciales, y alto, aborda todos los elementos del criterio de evaluación. Muy bien, ahí el maestro ha terminado la clase, y bueno, acá en las conclusiones podríamos decir lo siguiente. Después de lo que hemos visto en la actividad y de haber revisado la información que nos ofrece el Currículo Nacional, capítulo 6, para asegurar o favorecer el desarrollo de competencias en los estudiantes, debemos considerar las orientaciones pedagógicas señaladas en el capítulo 6 del Currículo Nacional en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. Si nos hemos dado cuenta, en la planificación y al momento que el docente ejecute, en la planificación se van a mostrar o evidenciar o visualizar algunas orientaciones. En la ejecución se van a visibilizar algunas de las orientaciones que están en la planificación y otras que no aparecen. Por ejemplo, en el caso de la planificación no podría aparecer el error favorito, ¿no? ¿Por qué? Porque el error favorito recién lo voy a ver durante la ejecución o el desarrollo de la actividad. Por lo tanto, no puedo anticiparme sobre qué cosa es lo que van a errar los chicos o van a tener dificultad. El enfoque de competencias se hace visible en la planificación, ejecución y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la implementación de las 10 orientaciones para dicho proceso y deberá orientar toda situación educativa. Finalmente, el estudiante actuará de manera competente en la medida que comprenda la situación que debe afrontar, evalúe las posibilidades que tiene para resolverla, tome la mejor decisión y actúe en consecuencia. Para ello, la mediación del docente es clave o crucial. Bien, colegas, como hemos podido observar, es desde el diseño o en el diseño mismo que se van evidenciando ya algunas de las orientaciones, de las 10 que nos plantea el Currículo Nacional. Otras se van visualizando en el desarrollo, ¿no? Por lo tanto, colegas, esto es lo que tengo que hacer para ayudar a mis estudiantes a aprender a actuar de manera competente. Cuando decimos que el estudiante es competente o resulta ser competente, cuando enfrenta una situación de manera solvente, decíamos, utilizando recursos diversos, que pueden ser conocimientos, pueden ser actitudes, pueden ser habilidades, pero también aquellos recursos que encuentra en el exterior. Bien, colegas, entonces voy a dejar de compartir la pantalla para poder dar respuesta a algunas interrogantes que hubieran surgido en esta presentación. Ok, muchas gracias, maestro Fausto. Qué interesante toda la sistematización que has podido realizar y compartir. Pedimos a nuestros maestros, quienes quieran, por favor, manifestar sus preguntas, pueden hacerlo, levanten la manito, también les damos lugar, o pueden escribirlo por el chat, estamos atentos para visualizarlos.
Este tema de cómo enseñar para que nuestros estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Sabemos que en el currículum nacional ya nos expresa el ser competente, ¿no? Y justamente el maestro Fausto nos ha hecho todo un repaso de lo que ya nos menciona el currículum nacional y qué bueno que él también lo hace de manera didáctica con los organizadores y además nos está presentando ya en justamente cada una de estas orientaciones que nos brinda el currículum nacional, identificándolo y ya en una experiencia, en una sesión, en una planificación. Qué importante felicitarlo al maestro Fausto por ese gran aporte que siempre realiza y nos plasma de manera muy didáctica. Bien, a ver, estamos a la espera de las preguntas. Por ahí un saludo cordial a todos los maestros que ya por ahí he estado viendo el registro de asistencia desde Cusco, desde Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima Provincias, Callao, Tacna, que nos están visualizando y seguramente ya están registrando su asistencia a los demás maestros. Un saludo, maestros, por siempre participar y estar atentos a todos los eventos que venimos desarrollando en Comunicación en Acción. Ahí la maestra Fanny nos dice, interesante, excelente. Maestro Fausto, muchas gracias. El maestro Vidal Miranda, un saludo también para el maestro. Muchas gracias, maestro Fausto. A ver, vamos a ver por ahí alguna pregunta, tal vez la maestra Saray García nos dice, ¿cómo podríamos trabajar en equipo con algunos estudiantes que no están, a ver, que no están relacionados con su entorno por el tema de la virtualidad? Maestro Fausto, tal vez haber algún alcance que pudiéramos dar. Bien, ¿cómo trabajarse con los estudiantes que no están conectados con su entorno, ¿no? Y con las TIC, ¿no? Sobre la virtualidad. La idea es, colegas, precisamente lo que busca el enfoque de competencias es que partamos del contexto donde viven los estudiantes, ¿no? En el que interactúan. Por lo tanto, entonces, si yo voy a hacer una clase totalmente descontextualizada, que no parto de su realidad, obviamente no les va a interesar y no se van a conectar con la situación. Lo que propone el enfoque de competencias precisamente es eso, ¿no? Considerar el contexto. Y uno de los componentes claves en el caso del enfoque de competencias es el contexto. Y nos recuerda también una de las 10 orientaciones, ¿no? Que hay que lograr que el alumno o el estudiante, no tanto alumno, que ya no se usa mucho ese término, ¿no? Que el estudiante, dice, aprenda haciendo, ¿no? ¿Y qué implica eso? Que parta precisamente del contexto. Por lo tanto, entonces, se habla acá de situar el aprendizaje, de situar la enseñanza para que la actividad que desarrolle con el chico tenga sentido para él. Porque de lo contrario, no va a conseguir entenderla, ¿no? Porque no parte de su realidad. Entonces, hay que cuidar que eso, o sea, cada actividad, cada situación o cada experiencia de aprendizaje parta precisamente de una situación concreta que va viviendo el estudiante, que lo puede interesar o que lo pueda también estar afectando. Y sobre la virtualidad, cada vez se hace más necesario incorporar las TICs en nuestro trabajo pedagógico, ¿no? Cuidando también que se gestione la tecnología de manera adecuada y apropiada, porque también puede ser que los chicos, por ejemplo, no estén con los celulares, pero están chateando, están enviándose algunos memes, ¿no? Y la idea no es esa. Entonces, deberíamos gestionar también el uso de las tecnologías. Esto podría ser motivo quizás de otro evento también, ¿no? Cómo hacer que se gestione bien la tecnología o las tecnologías en el aula, ¿no? Excelente, maestro Fausto. Sí, de todas maneras, ¿no? Tenemos muchos jueves, así es que sí, de repente por ahí hasta las temáticas que se van proponiendo, ahí también nosotros recogemos en la asistencia, ¿no? Y sí, pues es necesario ello. Bien, Carlitos, no sé si me ayudas, por favor, con los comentarios de algunos maestros que también están escribiendo o las preguntas, por favor, adelante. Ah, muy bien. Maestro Fausto, buenas noches nuevamente. Un abrazo cordial a todo el equipo también que está participando.
Casi siempre pensamos que el actuar competente se puede evidenciar de pronto en muchas de las competencias o áreas que tiene el Currículo Nacional de Educación Básica, cuando nuestros estudiantes muestran esa manifestación. Pero en el espacio de la matemática, probablemente, digo, es más compleja la situación de manifestación competente del estudiante. Hay una pregunta en relación a esto del maestro Vidal Miranda Huapaya. Dice, si pudiera darme un ejemplito para el área de matemática, para que los estudiantes aprendan a actuar de manera competente. Además, el contexto de la institución educativa donde labora el maestro al que hago referencia es de procedencia rural. Adelante, maestro Fausto. Bien, darle un ejemplo, tendríamos que pensar en otro espacio un poco más amplio en tiempo, ¿no? Lo que sí, podríamos tomarlo como un alcance, quizás lo trabajado hoy día desde el área de comunicación para las demás áreas. O sea, lo fundamental es que tengamos en cuenta las 10 orientaciones que nos plantea el Currículo Nacional en cualquiera de las áreas curriculares, ¿no? Cuando trabaje cualquier competencia. El estudiante, si yo soy de matemática, clave, tiene que comprender la situación problema, ¿no? Si es que no lo comprende, si es que no lo entiende, difícilmente va a pensar o va a tener a la mano, por ejemplo, ciertas estrategias que le pudieran ayudar a resolver, ¿no? Entonces, igual en matemática, en ciencia y tecnología, el estudiante lo que tiene que hacer primero es comprender la situación. Si no comprende, entonces decía, no va a poder evaluar los conocimientos, las habilidades que tiene para poder encararla. Entonces, clave, colegas, es lo que nos dice, ¿no?, el Currículo Nacional. Cuando el estudiante se torna competente o se convierte en competente, o resulta ser competente, cuando primero entiende, comprende la situación y a partir de ello evalúa las posibilidades que tiene para poder resolverla, ¿no? Y también toma la mejor decisión en relación a aquella combinación que mejor se presta en función del propósito o en función de aquello que quiere resolver como problema. Por lo tanto, decía, estas 10 orientaciones no es solamente para comunicación, es para cualquiera de las áreas curriculares. Si bien hoy utilicé un ejemplo de comunicación, pero tómenlo como un ejemplo de que esto debe suceder también en el área curricular, en el caso secundaria, ¿no? Que yo trabajo, ¿no? Soy de matemáticas, soy de comunicación, soy de desarrollo personal, familias y civismo, ¿no? O soy del área de educación para el trabajo, igualito, colegas. Eso tiene que suceder en cualquiera de las áreas curriculares. ¿De acuerdo? Maestro Fausto, bueno, tal vez también mencionar, ¿no?, de que también el Currículo Nacional lo dice, ¿no? Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado, ¿no? Es usar las capacidades de manera combinada ante situaciones nuevas, ¿no? Y es que de repente a veces en el nivel secundaria todavía estamos bastante divorciados o separados porque por la misma naturaleza y las formas de repente de organizarse, ¿no? A nivel de áreas. No es que el estudiante va a tener que enfrentar situaciones, no, ahora voy a enfrentar a comunicación, ahora ya me toca matemática, ahora no, no, esto se va a dar de manera, una situación en la que ellos van a enfrentar, va a combinar todo aquello que de repente ya él ha podido, esos recursos, esas capacidades, esas habilidades, lo va a enfrentar en esa situación en la que se va a enfrentar, ¿cierto? Entonces, de repente, sí, a veces en el nivel secundario todavía necesitamos articular, necesitamos ese compromiso de poder hacer nuestros trabajos colegiados a nivel de ¿no? Nuestra institución educativa, formar nuestras comunidades de aprendizaje. Tampoco es forzar, tampoco es hacer de que esto se haga de manera, ¿no? Todos nos vamos a articular y no, no es así, ¿no? Donde se pueda hacer articuladamente, lo podrían ellos también hacer, ¿no? Entonces, no sé, de repente algún alcance más sobre ello, Maestro Fausto. Claro, en el caso de secundaria es un poquito más complicado por los horarios, el tiempo de cada docente, ¿no? No es así en el caso de inicial y primaria, porque primaria e inicial
son únicos en algunos casos, que manejan todas las áreas, pues trabajan todas las áreas. En el caso de secundaria, tenemos un docente por cada especialidad o por cada área. Para el tema de coordinación, por ejemplo, necesitamos un mayor tiempo, ¿no? Y en algunos casos ese tiempo casi no se encuentra, porque también afuera de las actividades académicas o las que trabajamos con los estudiantes, seguramente hay otras actividades que también se tienen que realizar, ¿no? Pero la idea es que, lo que decías tú, Robert, ¿no? Desde todas las áreas tenemos que trabajar una misma situación, ¿no? Y, es decir, una situación la debe encargar el estudiante desde matemática, desde comunicación, desde religión, desde arte y cultura, desde todas las áreas. Por lo tanto, en el caso secundario, exige la naturaleza misma de una mayor coordinación. Y es posible que el tiempo es el que no lo tengamos, ¿no? No coincidamos, por ejemplo, para poder hacer esas coordinaciones. Pero sí deberíamos tratar de buscar espacios para que eso suceda, ¿no? Quizás pensar en una misma situación en conjunto, pensar cómo lo planteamos al estudiante o a los estudiantes en conjunto y separarnos ya quizás, ¿no? Ya en las actividades. Mira, estas son mis actividades de matemática, estas son mis actividades de comunicación, pero en función de esa situación que se busca atender en conjunto, ¿no? Ok, muchas gracias, maestro Fausto. Carlitos, de repente hay otras preguntas, comentarios por ahí, ¿puedes apoyarnos, por favor? Sí, en verdad los maestros están preguntando, pero también hay un aspecto que nos gustaría el comentario, la apreciación del maestro Fausto, en el tema de orientaciones pedagógicas para el desarrollo de competencias, que ha sido el tema tratado por el día de hoy. En aprender del error o el error constructivo, que es un tema bastante complejo porque el maestro tiene que tener una visión bastante amplia de este aspecto, se presentan dos situaciones. Uno, en que el maestro tenga la capacidad para detectar, encontrar, ubicar, localizar, ¿no es cierto? La parte, el aspecto, el espacio donde de pronto el estudiante ha procedido de una forma que le ha llevado al error. En matemática, de pronto, más allá de las secuencias algorítmicas que siempre digo, ya debemos evitarlas, pero vamos a seguir platicando, de pronto sea más fácil ubicarlas. Pero en otros procesos de respuesta que manifiestan los estudiantes, como en el área de comunicación, de ciencias sociales y otras, de pronto es más complicada la situación, porque son situaciones cualitativas que va a mostrar el estudiante frente a una cuestión planteada por el docente. Ese es un tema. El segundo, que le quiero también plantear como para dialogar y usted pueda darnos luces, es sobre el tema de la frustración ante el error que presentan los estudiantes y la forma como de pronto el maestro tiene que manejar esa situación, por cuanto muchos de nuestros jóvenes no participan justamente por el tema al error. Entonces, ¿qué estrategias metodológicas puede desarrollar el estudiante en el primer caso planteado? Y en este segundo, ¿cuál debería ser la actuación más correcta para que el estudiante no esté inhibido en dar sus respuestas, aun a pesar de que pueden ser erróneas, y el maestro pueda actuar también bajo las competencias que a él le corresponden, ¿no? En un proceso didáctico. Adelante, maestro Fausto, escuchamos su bien, discurso. A ver, empezamos por la primera. No sé si ustedes recuerdan un webinar de Lilian Calmet sobre retroalimentación, que fue un webinar, creo que fue en el año 2019, más o menos, que hablaba sobre retroalimentación, ¿no? Cuando estaba en el Ministerio de Educación. Entonces, ella nos hacía recordar sobre tres elementos claves que tenemos que superar los maestros en el tema de la retroalimentación. Voy a tocar solamente dos de los tres. Uno de ellos hacía mención a la solvencia disciplinar, ¿ya? En el caso de la solvencia disciplinar, Lilian Calme, un ratito, por favor. Lilian Calmet, ya, ella nos hacía recordar sobre la solvencia disciplinar, decía, ¿no?
de las tres cosas que tenemos que superar los maestros, una de ellas es la solvencia disciplinar. ¿Qué significa eso? Si yo, maestro, no tengo solvencia disciplinar, voy a pasar por alto algunos de los errores de mis estudiantes. ¿Ya? Y eso es un ejemplo chiquito nada más, ¿no? Por ejemplo, en una ocasión visité un aula donde se presentaba como información el propósito era encontrar la causa y el efecto de un texto, ¿ya? Muy, muy cortito. Entonces le indicaba a los chicos, por ejemplo, decía, ¿no? El texto era pequeño. Decía, Jorge se cayó porque los cordones de los zapatos estaban sueltos, ¿no? Entonces pregunta el docente a los chicos, ¿por qué se cayó el niño? Ah, porque tenía los cordones de los zapatos sueltos. Muy bien. Eso es, por ejemplo, la consecuencia, ¿no? O sea, el por qué, la consecuencia. Entonces, fíjese ahí, por ejemplo, la información que se comparte, ¿no? O sea, hay un error, ¿no? La causa vendría a ser el por qué, más bien. ¿Por qué? ¿Por qué se cayó? O sea, se confundió la causa con la consecuencia. Entonces, hay un claro ejemplo de la solvencia disciplinar que debo de manejar yo, maestro. Una vez más, si es que no manejo el contenido que voy a trabajar, no lo manejo bien, ¿de acuerdo? Entonces, decía, voy a dejar pasar muchas cosas y no me voy a percatar de los errores. Ese es uno. Y el otro es sobre la calidad de la retroalimentación, ¿no? Si es que, obviamente, y en el caso de Lilian Calmé decía, los maestros necesitamos desarrollar las competencias comunicativas. Porque si yo, maestro, me siento corto, por ejemplo, frente a una respuesta que me da el estudiante, le hago una pregunta, me responde, y ya no tengo ya elementos para poder construir una siguiente pregunta, y se ha visto casos en que el estudiante más bien termina haciendo reflexionar al docente, eso no puede suceder. Entonces, ahí va un poco la indicación, ¿no? Uno, solvencia disciplinar, y dos, desarrollar competencias comunicativas para yo hacer reflexionar al estudiante. Entonces, pregunto, repregunto, pregunto, repregunto, lo llevo al estudiante al origen del error, hasta que se dé cuenta dónde está el error, para que a partir de eso pueda... Yo lo acompaño con preguntas para que luego llegue a enmendar el error. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Cómo hago yo para que el estudiante use el error sin tener que llegar a situaciones de vergüenza, de humillación, ¿no? Una de las estrategias, decía, que se utiliza en la retroalimentación es el error, mi error favorito, ¿no? Decía... utilizo el error común de la clase y ese error lo sometemos a discusión con toda la clase de tal manera que no se sienta mal el estudiante que ha cometido el error. Otra de las estrategias es que, por ejemplo, ¿no? En un mural, o puede ser también en una caja, coloco tarjetas en blanco y pido a los estudiantes, cada vez que tengan una duda, cada vez que tengan una dificultad, que quieran saber algo, escríbanlo allí. Y en un momento determinado me dirijo al mural o me dirijo a la caja y encuentro ahí, no quizás 20, 30 tarjetas, encontraré posiblemente 4, encontraré 2. Entonces igual, cojo la tarjeta, lo leo. Chicos, acá hay una pregunta, por ejemplo, ¿no? No sé si trabajé con ustedes una de las estrategias que fue en el 2020, creo, sobre la retroalimentación. Era sobre una clase de qué significa proceso, por ejemplo, refiriéndose a la independencia, ¿no? La independencia del Perú es un proceso, decía el texto, ¿no? Y uno de los niños escribe, pero ¿qué significa proceso, por ejemplo? Entonces, un buen momento para yo, el chico no tiene que escribir su nombre, simplemente escribe la duda, ¿no? Y obviamente el docente lo puede leer, ¿no? O puede ser que también escriba qué significa proceso, ¿no? Y yo, maestro, me doy cuenta que no es el significado correcto, entonces simplemente cojo la idea o cojo la tarjeta, leo, ¿no? Y con lo demás damos solución a esa inquietud, a esa duda o a ese error, ¿no? Sin, decía, hacer quedar mal al estudiante mencionando su nombre. Y así podrían haber otras estrategias, pero me parece bien, o sea, la idea es que yo, maestro, utilice el error para que el chico aprenda, ¿no? Y una forma así es la retroalimentación, ¿no? No soy el que debo dar la respuesta. No soy el que debo decir que está bien o está mal, sino más bien comentar la reflexión. Gracias, maestro. Creo que nos ha quedado claro un aspecto, ¿no?
El conocimiento disciplinar del docente respecto a las categorías y conceptos que tiene que manejar sobre las competencias que le competen o le corresponden desarrollar en una determinada área es vital. Entonces, de ahí deviene también la claridad con la que el maestro pueda plantear el propósito que va a regir todo el desarrollo de su sesión o de, su, ¿no? de un programa o una unidad o lo que fuera, o una EDA, y pueda también, a partir de la clarificación, del esclarecimiento de, esta, de estos conceptos y de lo que se desea, es decir, de las competencias, pedir a los estudiantes con toda claridad qué es lo que desea que ellos hagan y qué es lo que desea que logren. Entonces, a partir de ello también se pueden desarrollar las acciones posteriores como la retroalimentación y obviamente un proceso de evaluación también que se ajuste a lo que se desea lograr. Gracias, maestro Fausto. Muy gentil, muy agradecido por su respuesta. Adelante, maestro Robert. Sí, vamos leyendo de repente por ahí algunos de los comentarios también de nuestros maestros. El maestro, a ver, John Javier Pinto, un saludo para nuestro maestro John, que también siempre nos sigue desde Mazamar y Satipo. Interesante y muy importante el tema. Un saludo para lo que es Satipo y para el maestro Fausto. A ver, por ahí vemos también al maestro Carlos Gerardo, nos dice buenas noches, gracias por compartir, estimado maestro Fausto. Sería importante detallar algo más en relación al trabajo en equipo, el grupal y el cooperativo. Gracias de antemano. Bien, sí, este sería otro tema. La pregunta sobre el trabajo. Sí. La sí, idea maestro. Es lograr un trabajo. La idea es lograr un trabajo cooperativo, ¿no? Entonces, claro que se habla del currículo nacional, el trabajo cooperativo, que todos tienen que colaborar, ¿no? Si bien es cierto, todos tienen que colaborar, pero también cuando hacemos la distinción entre el cooperativo y el colaborativo, decimos el colaborativo es cada quien cumple con su tarea, ¿no? Bueno, nos distribuimos la tarea, mira, tú haces esta parte, yo hago esta parte, terminamos todos, juntamos y ya está el resultado. El trabajo cooperativo va más allá del trabajo colaborativo. O sea, el trabajo cooperativo es cuando todos se implican en la tarea, desde el inicio hasta el final, ¿no? Si bien podríamos quizás repartir ciertas responsabilidades, pero igual tendríamos que ir analizando, ir interactuando para ver si es que lo que hizo el compañero está bien, ¿no? Porque no se trata solamente de unir las partes para tener el todo, sino que habría que ir trabajando en conjunto, ¿no? Y eso se busca con el trabajo cooperativo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacerlo? Igual podríamos ir planteando preguntas para que todo el trabajo, por ejemplo, discuta, analice, consensúe las respuestas, saquen conclusiones, ¿no? Y también viendo formas de organización, ¿no? Porque también se ha visto casos en que los estudiantes están sentados en una mesa o alrededor de la mesa, 4 o 6 estudiantes, pero cada quien hace un trabajo individual, eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, lo que hemos cambiado es la forma, pero el fondo sigue el mismo, ¿no? Entonces la idea es involucrar a los estudiantes en actividades donde puedan dialogar, discutir, conversar, ¿no? Para que arriben a conclusiones, si es que eso se quiere, ¿no? Y la idea es eso, ¿no? Llegar a un trabajo cooperativo. Excelente. Sí, sería pues todo un tema también para otro webinar que podríamos trabajar específicamente lo que es el trabajo cooperativo. Y hay muchas estrategias, ¿no? Que podríamos utilizar para justamente lograr desarrollar esa metacognición, esa reflexión y cómo llega esto del trabajo cooperativo. Bien, vamos a seguir leyendo ahí algunos otros mensajes. Un saludo a todos nuestros maestros que nos están siguiendo por el Facebook también. Veo ahí varios comentarios muy positivos. Maestro Fausto, siempre el agradecimiento y la felicitación a su persona. Así también algunos han estado ahí escribiendo durante el desarrollo de la exposición, fortaleciendo algunas ideas. Y bueno, agradecidos con todos maestros desde diferentes lugares que nos están acompañando siempre por el Facebook. Asimismo, en el Zoom nos dice el maestro Ronald Reyes, buenas noches, en la sesión que mostró como ejemplo, no logré ubicar dónde insertó el enfoque transversal. ¿Pudiera aclararme ese punto, por favor?
Maestro Fausto, de repente ahí detallamos algo. Sabemos que también lo que se está mostrando es algo breve y bueno, de seguro que nos va a usted a aclarar ahí. Adelante, por favor. Sí, me parece bien la pregunta del maestro, ¿no? Los enfoques transversales deben precisamente visualizarse en la planificación, en la ejecución de la sesión, ¿no? Por ejemplo, en la parte cuando se pide la opinión, ¿no? Que tiene que el estudiante opinar en función también de su escala de valores. Por ejemplo, ahí se visibiliza uno de los enfoques transversales, ¿no? Recuerden que los enfoques transversales se traducen en valores y en actitudes. Entonces, cuando el estudiante, por ejemplo, opina, dice, mira, a mí me parece, por ejemplo, esto está bien que lo hayan echado al perro del establo, ¿no? O no está bien. No está bien porque, o sea, la idea es si el perro les ayudaba, si el perro les sacaba pastar, ¿no? ¿Por qué lo tienen que botar? Entonces, hay que reconocer, la idea es reconocer el apoyo de los demás. Cuando nos brindan, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, está presente. Entonces, sí, quizás no lo expliqué, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta que los enfoques transversales se hacen visibles también o deben visibilizarse en la ejecución y desde la planificación de las actividades. Muy bien. Además, a ver, vamos a ver ahí algunos otros comentarios y preguntas. A ver, el maestro Luis nos dice, actualmente existe un aula con niños con logro de aprendizajes muy heterogéneos. Niños que no alcanzan los desempeños mínimos de grado y ciclo. ¿Cómo se podría trabajar con niños con el actuar competente si el docente centra, a ver, encuentra, debe ser ahí, encuentra a niños con diferente nivel de logro de aprendizajes? Muy bien, ahí está el reto, colegas, ¿no? El Así. reto es volver a esos niños competentes. ¿Cómo? Tengo que hacer uso de diferentes estrategias para que eso suceda. Y entonces, lo que tengo que hacer, colegas, es lo que no es el currículo nacional. Utilizar, implementar esas 10 orientaciones para lograr que el estudiante logre ser competente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Partir de situaciones significativas. ¿Qué tengo que hacer? Promover el pensamiento complejo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que acompañarlos en todo momento a que pasen del nivel o de la zona real, ¿no? El que nos habla el amigo Vygotsky, y acompañarlo, mediar, darle el andamiaje necesario. Es decir, ¿cómo logro que los chicos desarrollen o actúen de manera competente implementando estas 10 orientaciones de las que nos habla el Currículo Nacional? Por eso, incluso ahí dice el Currículo Nacional, ¿no? Dice, el desarrollo de competencias nos plantea a los maestros el desafío de cómo enseñar para que los chicos aprendan a actuar de manera competente. Y para que puedan los chicos actuar de manera competente, ¿qué tengo que hacer yo, maestro? Implementar las 10 orientaciones que nos presenta el Currículo Nacional. Así es. Bueno, también la maestra, a ver, Zaira García nos dice, muchas gracias por las técnicas, ahora ponerlo en práctica. Sí, así es, maestros, todo lo que venimos orientando, implementando a través de estos espacios, tiene que llegar al estudiante, tiene que llegar a la práctica y eso es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Esto, claro, el currículo nacional ya está dado, pero necesitamos seguir fortalecernos en este tema y sobre todo visualizar y reflexionar si estamos teniendo en cuenta estas orientaciones, como ya lo decía el maestro Fausto, desde la planificación, ejecución, evaluación, de todo lo que nosotros hacemos en nuestra práctica pedagógica, ¿no? Bien, ahí saludos, a ver, la maestra. Carlitos, ¿encontraste alguna de repente pregunta por ahí? Bueno, veo la maestra Mariluz está agradeciendo al maestro Fausto y también al maestro Ronald, también en Reyes nos está diciendo la maestra Fanny. Bueno, creo que ya no hay más preguntas o por ahí se me ha pasado alguna, Carlitos, tal vez. Bueno, sí, por aquí vi una sobre el tema del enfoque transversal, cómo se puede insertar o de pronto hay una señal el Ya maestro en la sesión que lo mostró. respondió. Ah, ok.
Sí, ya lo respondió. Yo me fui y recién retorné también esto del internet, a veces no llega a ese tema. Muy bien, creo que ya eso es todo, maestro Rode, maestro Fausto. ¿Dirá usted, maestro Rode? Sí, maestro Fausto, muy agradecido siempre por los aprendizajes que vamos adquiriendo. Y lo que queremos es que esto, nuestros maestros lo tomen en cuenta, lo llevemos a la práctica, cuán importante es lo que ya nos has manifestado, ¿no? Y esto, tener en cuenta el currículo nacional. Nosotros tenemos que primero empoderarnos bien de nuestras competencias, del enfoque por competencias, de las competencias mismas de nuestra área curricular, del enfoque de nuestra área curricular y lo básico, como si fuera, ¿no?, el coquito, ¿no?, o el ABC, ¿no?, estas orientaciones, estas 10 orientaciones que nos da el currículo nacional. Esto tenemos que verlo, reflexionarlo, si lo estamos considerando, maestros, el partir de situaciones significativas, el generar interés y disposición como condición para el aprendizaje, el partir de los saberes previos, el aprender del error o error constructivo, el generar el conflicto cognitivo, el construir el nuevo conocimiento, el aprender haciendo, el promover el pensamiento complejo, el promover el trabajo cooperativo, el mediar, ¿no?, el progreso de los estudiantes de un nivel a otro, que eso es lo que nosotros queremos. Sabemos que tenemos distintos niveles, nuestros estudiantes no están todos en el mismo nivel, más aún en estos años se nos ha agudizado ello, pero el maestro tiene que también buscar estrategias y ver formas de cómo hacemos, de que ese estudiante de donde lo hemos encontrado pueda avanzar también a otro nivel de aprendizaje, ¿no? Y eso es importante considerarlo y sobre todo lo que ya nos decía el maestro, ¿no? El estudiante, para que sea competente, pues tiene que comprender primero la situación que debe afrontar. Y para comprender esa situación, pues va a tener que también acudir a todos esos recursos, esas habilidades que ya está empoderado el estudiante, ¿no? Entonces, ahí es ahí donde todas las áreas también contribuyen nosotros también los maestros, tanto del nivel inicial, primaria, secundaria, en el desarrollo de las competencias que hacemos, ¿no? Y es ahí donde el estudiante va a evaluar esas posibilidades que tiene para resolver esa situación o ese reto o afrontar esa situación que se ha presentado y va a tomar la mejor decisión y actuar en consecuencia, ¿no? Y ahí va a estar siempre el maestro mediando este aprendizaje, ¿no? O llevarlo a otro nivel al estudiante. Bien, maestro Fausto, muy agradecida, como siempre, cuando usted guste, este espacio también para poder seguir compartiendo, ¿no? Si de repente pudiéramos contactar, vamos a conversar por interno, la siguiente semana también nos encantaría tenerlo, pero bueno, vamos a coordinar. Bien, maestro Fausto, maestro Carlitos, te pido por favor que podamos también agradecer a nombre de nuestro director, del jefe, al maestro Fausto, y también pedimos a nuestros maestros que pudieran activar sus camaritas, los que están ahí de repente y pueden hacerlo. Adelante, por favor, vamos activando nuestras camaritas mientras el maestro Carlos va dando este agradecimiento a nombre de nuestro UGEL Sativo. Sí, de verdad, muy complacidos, estimado maestro Fausto, de tenerlo en esta sala virtual. Desde UGEL Sativo, a nombre de nuestro director, el maestro Isidro Walter Cachuán Camac, recibe usted el saludo de agradecimiento también. A nombre del jefe de gestión pedagógica, el maestro Luis Ángel Tacurio Orellana, que bueno, está también de vacaciones, pero representándolo yo, me es un honor saludarlo a usted y agradecerle por todo el beneficio que nos da como docentes en una idea de formarnos continuamente también, porque ese es nuestro deber. Abrazo cordial a todos los colegas y muy buenas noches. También a usted, maestra Rode, por todo el proyecto que tiene encaminando en esta acción de favorecer a nuestros maestros a mejorar su práctica pedagógica. Un abrazo. Gracias a todos. Sí, maestro Fausto, de repente algo quiere mencionar, por favor, adelante. Y también nuestros maestros, está activo los micrófonos para de repente expresar su saludo. Adelante, maestro Fausto. Bien, agradecer nuevamente a tu persona, Robert, por ser parte de la gestión de estos espacios, ¿no? A Carlitos, a todo el equipo del área de gestión pedagógica de la UGEL. A mi amigo Ioncito, que está en pantalla, ¿no? Un colega a quien lo recuerdo mucho.
desde cuando estuvimos en la manera presidencial por Masamari. Bien, a los demás colegas que también están en la sala, los que están en el Facebook, una alegría nuevamente haberlos acompañado en esta tarde. Conmigo, Dios mediante, nos encontraremos de este modo, o quizá de manera presencial, en otro momento. Muchísimas gracias. Como decía Rode, pongamos en práctica todo aquello que vamos aprendiendo, porque si solamente nos quedamos con la información y no lo aplicamos, no validamos aquello que recibimos, no sabremos si realmente funciona o no funciona. ¿De acuerdo? Buenas noches, colegas. Bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro Fausto. Muy agradecido, y también a todos nuestros maestros. Siempre invitarlos a que sigan participando todos los jueves. Hacemos todo el esfuerzo y lo posible de verdad para poder continuar con comunicación en acción, con temas que ustedes mismos también nos solicitan, y estamos atentos a ello. No se olviden de registrar su asistencia y podamos también responder algunas preguntitas importantes que hemos considerado ahí. Muchas gracias. A ver, ahí de repente pueden expresarse, maestros, está libre el micrófono. Al maestro Johncito. Sí, muy buenas noches, maestra Rode, maestro Carlos. Y desde acá un saludo al maestro de los maestros, al maestro Fausto, que verdaderamente lo hemos tenido en Masamari en una ponencia, ahí donde lo hemos conocido y todo eso. Desde acá, mis felicitaciones a todo el equipo, también a todos los maestros que el día de hoy estamos reunidos en esta sala, para poder de repente buscar la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes necesitan de nosotros y nosotros tenemos que seguir empoderándonos para mejorar todo ese accionar y cumplir con nuestro compromiso como buenos maestros. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro John. Ahí vemos al maestro Máximo Pariona, que también siempre es nuestro fiel seguidor, maestro Máximo. De repente, para despedir ya este webinar, queremos escucharlo. Sí, maestro Rodríguez, felicitar en primer lugar a esta organización que van realizando todos los jueves. Por supuesto que los temas son muy importantes y nos fortalecen muchísimo en esta práctica pedagógica. Como el día de hoy, también agradecer al maestro Fausto por esa ponencia que prácticamente nos encamina y nos da prácticamente la ruta para poder seguir en esta ardua labor que tenemos con los estudiantes. Tenemos muchísimos estudiantes que tienen diferentes estilos y formas de aprendizaje, y estas orientaciones prácticamente nos encaminan. Muchísimas gracias a nuestro Fausto y también a felicitaciones a los trabajadores de Oro que están realizando. A su persona también, maestro Rodríguez, que siempre está ayudándonos en lo que necesitamos. Prácticamente son temas muy atinados, y eso prácticamente por eso es lo que lo seguimos, ¿no? Esa es justamente la razón. Gracias, maestro. Muchas gracias, maestro Máximo. Muy bien, ahora sí, nos despedimos. Maestro Vidal, también un saludo cordial, que lo vemos ahí participando. Muchas gracias. Saludos a todos los maestros de Villarreal, también de nuestra provincia de Satipo, de la región Junín. Y bueno, he estado viendo ahí maestros de Cusco, Cajamarca, Huancavelica, Junín, Lima, provincias, Ayacucho, Pasco, Tacna, que han estado registrando su asistencia. Gracias, maestros, por su participación. Invitarlos un ratito, a ver si me permiten, no lo había preparado esto, pero a ver si se puede visualizar. Con ENOVA, venimos, que ENOVA es una fundación para la educación, que también viene siempre compartiendo con nuestro GELSATIPO eventos de primera, eventos componentes internacionales, que siempre están un poco inclinados también al área de matemáticas, así es que los invitamos a participar, y en esta oportunidad estará teniendo esta participación el día de mañana a las 5 de la tarde, no se lo pierdan, por favor. Ahí está. La tercera celebración que ahí nos muestra, van a estar varios ponentes de la Mente Perú. Tercera celebración de la Mente Perú.
Mañana a las 17 horas, por favor, por el Facebook de ENOVA se transmite este evento y nosotros también lo compartimos en nuestro Face. Y nuestros maestros tienen el acceso directo para participar vía Zoom, ¿ya? Entonces, estén atentos, estamos compartiendo a los grupos esta participación. Así es que van a estar varios ponentes de otros países y compartiendo algo, temas de verdad que son novedosos, importantísimos, que no nos podemos perder. Tercera celebración de la mente Perú. Te esperamos. Entonces, mañana viernes a las 5 de la tarde. Bien, maestros, hasta aquí con mi participación. Nos vemos. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. No se olviden de registrar su asistencia. Gracias, Carlitos. Gracias a todos los directivos y maestros que nos han acompañado el día de hoy. Bye, bye. Cuídense.